la de Fajardo y este es su programa La clave del éxito. Hoy tenemos un programa diferente, único, especial. Estamos en el mes de septiembre y en este mes que se celebra el bicentenario de la independencia patria, nuestro programa también tiene una razón que celebrar. Llegamos al programa número 100. mil minutos. 50 horas en las cuales le hemos brindado a nuestra audiencia distinguidos hondureños, hombres y mujeres que hacen cosas lindas, interesantes como su denominador común. Hemos tenido en el estudio y también en las transmisiones remotas debido a la pandemia del COVID-19 todo tipo de invitados de todas las edades. De todos los campos, hemos tenido un mosaico heterogéneo de puro talento, de valentía, de fe, de coraje, de enfoque y, sobre todo, de perseverancia y determinación. Hemos tenido desde capitanas de aviones hasta campeonas mundiales de natación, ambas mujeres. Hemos tenido científicos renombrados hasta jóvenes empresarios. Hemos tenido hondureños que han llegado tan lejos como ser los tres hondureños que han alcanzado las seis maratones más importantes del mundo. Y los hemos tenido como primicia. Ningún otro programa, ni en televisión nacional ni en internacional, ha tenido a esos tres representantes del atletismo hondureño. Hemos tenido desde el Ejecutivo que ha llegado más lejos en el mundo, en el mundo corporativo hasta una mujer que trabajó en el SANA y ahora maneja la operación de toda América Latina de una organización internacional sin fines de lucro. Hemos tenido desde ganadores de Emmy hasta diseñadores de alto calibre. Es por eso que hoy hemos decidido regalarle a nuestra distinguida audiencia un poquito de cada uno de ellos. Nos hubiera fascinado tenerlos a todos, pero no podemos. Así que vamos a ver de algunos de ellos como muestra esa respuesta que dieron a la pregunta que hacemos al final de cada programa. ¿Cuál es la clave de éxito para usted, invitado especial? ¿Qué lo ha llevado de ave? A Así que ahora vamos a poder disfrutar de lo que contestaron todos estos hombres y mujeres durante estos 100 programas. Pues para mí eh, mantenerme firme a mis valores, mantenerme firme a mis creencias. Eh, siempre presentarme como soy realmente, no tratar de aparentar eh, la disciplina, porque creo que ese ha sido uno de los mayores atributos de los que se me ha calificado, eh, la disciplina, eh, no me importa eh, cuánto me cueste, lo que me importa es llegar. Eh, puede ser el peor camino, el camino más intransitable, pero no me importa lo que me tome. Tampoco eh, juego con el tiempo. A decir yo tengo cortas, medianas y, y, y a largo plazo metas. Sí. Eh, como bien lo dice usted, somos de momento. El éxito para nosotros es de momento. Entonces, eh, vivo mi momento y, y, y transpiro mi momento. Entonces, si yo sé que el partido pasado, mi último partido, me dijeron que estuvo muy bien, al siguiente partido yo tengo que estar excelente. Entonces, eh, eso me permite a mí siempre buscar la, la excelencia. Es difícil definir el éxito en una palabra, porque es la suma de una serie de, de condiciones. Pero, en primer lugar, Jorge, yo creo que yo siempre he encomendado todo en las manos de Dios. Y si yo tuviera que definir una en particular, sin lugar a dudas sería esa. Yo siempre me encomiendo a Dios en todo lo que hago. Él me ha dado ciertas habilidades y atributos que para mí son una bendición. Y lo más importante es poderlos utilizar eh, para, para bien. Y, y yo siempre insisto, y lo, mis colaboradores, mis hijos, mi familia, yo siempre les digo que el, lo, lo primero que deben de intentar es ser buenas personas. La medida que tú eres buena persona, sin lugar a duda, el éxito va a llegar. Sea cual sea o como lo definas. El camino. Y, y, y obviamente hay otros elementos, ser disciplinado, eh, tener claras tus metas, eh, no perder el piso, por no llamar, tratar de ser humilde. Probablemente es uno de los retos más importantes en la medida que tú, tú vas siendo exitoso. Es cómo no perder el... El piso, mantenerte, Bien, claro, los pisos no olvidarte de, de dónde tú vienes, de cuáles son tus raíces. La clave del éxito, no sé por qué no tengo el éxito, no sabemos cuál es el éxito todavía, pero es soñar con el éxito y ser constantes en lo que te apasiona. Al menos en mi percepción, en mi humilde percepción, podría decir que el éxito en un quizás 88%, quizás un poco más. Depende de la actitud que nosotros tomemos ante los retos, que tomemos ante las circunstancias, hacia las diferentes coyunturas que nos presenta la vida. El resto, me parece que se trata de salir a buscar el éxito. En mi caso, creo que potenciar la inteligencia emocional, eh, leer, ser empática. Disfrutar, o sea, tiene que haber el elemento pasión, eh, sea lo que sea que hago. Si no me gusta, si no lo disfruto, mejor no lo hago porque le estoy quitando una oportunidad a otra persona que sé que lo va a hacer mejor. La actitud positiva de mí mismo, de creer en mí mismo, de mis capacidades, explotarlas, usarlas y no declinar. Es decir, yo los obstáculos, cuando los veo venir, trato de pararlos para no tenerlos. Inteligentemente, yo creo que todos los humanos deberíamos de hacer eso. ¿verdad? Y si no puedes hacerlo y te chocas, chocas. Pues busca solución, verdad. Los enfrento porque las situaciones hay que enfrentarlas, no meterlas abajo, verdad. Como hace mucha gente o delegarlas o dejarlas ahí. Entre más rápido uno puede, puede dormir mejor y puede estar más tranquilo. Y realmente eh, y esas es a veces que a veces me pongo ansioso porque yo quisiera solucionar las cosas un poco <laughs> más rápido. rápido y estar tranquilo, verdad. Eh, otra cosa, Jorge, es eh, la sinceridad y la honestidad. La verdad que eh, tú me conoces, yo prefiero ser honesto y sincero. A veces cae mal, la gente no lo entiende así. Y es parte de, claro. porque si tú no claro. eres sincero y eres claro. honesto, decir, vas a tener complicaciones después. Creo que es la realización de tu plan de vida, ¿verdad? Y cómo disfrutaste o estás disfrutando el proceso para para cumplir tu plan de vida. Eh, bueno, yo creo que el, el éxito de cada persona tiene que ver con el emprendimiento de cada quien, pero en términos generales, eh, una persona tiene éxito cuando, como estamos de pasada por este mundo, llega el momento en que nos llama el Todopoderoso y las personas que más queremos. Están alrededor de nosotros y estamos listos para despedirnos de ellas, para regresar a, a la casa del Padre, ¿no? La vida cuenta que eh, con la muerte la vida no se termina, sino se transforma. Todo el deporte, todas las fiestas, todos los momentos agradables son algo que nos llevamos en nuestro corazón, ciertamente, pero al final... Eh, somos criaturas de Dios y creo que eh, la, el, el aspecto espiritual cobra relevancia cuando dejamos de existir. ¿Qué es lo que a ti te hace feliz? Y yo creo de que lo que a ti te hace feliz va también cambiando en el tiempo y tú tienes que tener esa habilidad para darte cuenta de que tienes que cambiar, de que tienes que irte acoplando a los tiempos, que tienes que irte acoplando a muchas de tus situaciones. Y que tu éxito, o sea, por lo menos para mí, tu éxito no puede ser aislado. O sea, tu éxito tiene que ser homogéneo. No hay duda de que cada invitado nos enseña algo. No hay duda de que cada hondureño que nos ha acompañado podemos aprender algo de él. Pero sobre todo porque su vivencia es muy particular y eso la hace especial. Es así como vamos a una pausa y cuando regresemos. Continuamos con esta edición especial. Ya volvemos. En esta segunda parte del programa y sin tiempo que perder, vamos a continuar escuchando de todos estos hondureños, hombres y mujeres, lo que realmente ha sido para ellos la clave del éxito. Al final de cada programa preguntamos qué es lo que lo ha llevado al éxito. Y ellos han contestado de diferente manera. Así que en este momento continuamos escuchando y viendo a todos estos distinguidos hondureños que durante estos 100 programas nos han acompañado. La clave del éxito es, es muy sencilla. Por mi experiencia lo puedo decir. Mi abuela... Me dedicó una parte de la Biblia, que es Proverbios 3, entero. Y en esa lectura, cuando usted la lea, se va a dar cuenta de que la clave del éxito es poner a Dios por encima de todas las cosas. Yo ahora, a estas alturas de mi vida, siendo padre de tres hijos con mi esposa Carla Silva, para mí la clave del éxito, y. y... Y, yo, y lo he escuchado muchas veces también en muchas personas eh, a las que respeto mucho, entre ellos mi papá, mi suegro. Es, es la fe en Dios, pero la fe entera en Dios, que nos permite ser humildes y aterrizados y dar gracias por cada cosita que Dios nos ha regalado. Me regaló esta guitarra un día mi papá a través por, por Dios y me dio un talento que trato de cultivar todos los días y ese talento me ha permitido. Tener una casa, poner a mis hijos a estudiar, eh, estar con mi esposa felices, trabajando juntos. Qué más éxito que, que me, me conozca todo Honduras, vivir de lo que me gusta hacer, cantar todos los días y ganar dinero cantando. O sea, si yo, si alguien, si yo no me sintiera exitoso con, con eso, entonces no sé de qué éxito están hablando. Uno no puede dejar de soñar. O sea, el ser humano necesita soñar, ¿verdad? Pero no soñar... Y dejarlo ahí, sin hay que soñar y plasmar ese sueño y perseguirlo, eh, perseguirlo hasta, hasta alcanzarlo. Tres cosas: pasión, agradecimiento y valores. Y te digo pasión primero antes que agradecimiento, porque pasión, la base de la pasión es el agradecimiento. Tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos. Nunca se tiene demasiado para no necesitar algo. Y nunca se tiene tan poco como para no poder compartir. Qué maravilla. Entonces, si tú tienes el agradecimiento, vas a estar apasionado por Qué lo maravilla. que tienes y siempre tratar de, de hacerlo mejor, de hacerlo con excelencia. Y eso te viene de adentro, Jorge. Eso es algo que nadie te lo puede regalar. Y cuando nos damos cuenta que somos realmente eh, bendecidos con lo que tienes. Claro. Está bien Todos querer más, bendecidos. Jorge. Está bien que querramos más. Pero no olvidemos lo que hemos logrado, lo que tenemos y que esa es la base para poder seguir adelante. Y te digo valores porque los valores no son negociables. No son negociables. Eh, muy pequeña en mi, en mi vida y lo aprendí, mi padre siempre me dijo, trata tu empresa donde tú llegues, ya sea que tengas tu propio negocio, que trabajes para alguien. Y más importante, si trabajas para alguien, tienes que tratar los recursos de esa empresa como tratarías es? los tuyos. Tienes que el llevar pensar. a tu empresa. Tres requisitos para el éxito para mí y después las dos palabras para el éxito. Los tres requisitos, primero Dios, fundamental, después la pasión y después el compromiso. Y para mí eh, el éxito en dos palabras sería transformar vida. Está interesante la pregunta. <laughs> <la, la, perdón. risa> Yo te diría que una adaptabilidad, o sea, no todo... Eh, cuando estás montando un negocio un éxito es algo que lograste y siempre va a ser así L las condiciones cambian en el yeah. la, en la tecnología y estar abierto a adaptarse el cambio es la única constante el cambio es la única constante y tienes que estar así abierto es. a la adaptación y evolucionar continuar creciendo sí. y, y yo yo agregaría también que, que para poder éxito está combinado también de esos riesgos, esas cosas que des dejar de hacer y esos riesgos que de decidiste tomar. O sea, yo siento que, que cada Ay. vez hemos crecido como, bueno, en el pasado personal y también eh, como lo he visto en la empresa, son cosas que decidimos ok, no, vamos a dejar de hacer esto y nos vamos a enfocar en esto y es, fue es, sí. ok, vamos sí. a vamos a tener como, vamos a cerrar los ojos y apostarle a esto Siempre riesgo medido, pero riesgo como tal y decir, bueno, démosle y vayamos de camino. Y realmente ahí ha sido cuando hemos crecido, pues, eh, y eso ha sido siempre yo fundamental eh, a lo largo de, de nuestra trayectoria y personalmente en mi vida lo he visto bastante. Bueno, lógicamente que es el plan de Dios, ¿verdad? Pero para mí, la determinación. Sí, de sencillo. ¿Y esa siempre la tuviste? Fíjate que sí. De chiquita. Siempre. Fuerza de voluntad, determinación. Voy a hacer esto. Y, y voy a hacerlo como un tanque, aunque me tenga que llevar de encuentro a todo, pero yo llego hasta Y ahí. cuando no, se alcanza, no has alcanzado esas, te desmoronaste, te sentís triste, es te toda, levantas rápido, es, es normal no, eso. Es, es, es normal. Todos nos caemos y, y si estamos de regreso es porque nos levantamos, que claro. te tenés que caer para poderte levantar. Eh, y sí hay momentos en que uno siente... Ya no pues. No, no, no. Pero, y está bueno, hay que tener una visa como limitada para poder sentirte sorry for yourself, como dicen. Sí, Tenerte pesar sí, pero, y lástima. Y después ya, se acabó. O sea, tenés una ventanita, un escape, pero. Sí, te no doy dos y, horas. minuto y medio, le digo. Te doy dos horas. Dos horas. Lamentate, llorar. porque hay que hacerlo, es catarsis. Es saludable, tenés que llorar, tenés que gritar, tenés que quejarte, porque somos humanos. Y eso es parte de, de limpiarnos. Y después, ya cuando sacaste todo eso negativo, todo eso malo, listo. Tu cuerpo está listo, está abierto, está limpio para arrancar y para seguir. Y rodearte de gente positiva, rodearte de gente que te inspire. Tenemos que aprender de nosotros mismos. Maravilloso, maravilloso. La filosofía de todo es posible, o sea, soñar en grande, y trabajar duro, dar el extra para hacer que pase. Si uno pone esos dos ingredientes, aún con obstáculos, aún con dificultades, no importa el contexto. O sea, yo no vengo de una universidad, de, de, o sea, yo estudié en la autónoma, en Honduras. Y, y estoy a nivel global en unos puestos súper altos. Entonces yo creo que si hay la actitud de soñar en grande y dar el extra trabajando duro, esa es la clave del éxito. Primero te cuento que estoy en A todavía. Está en A. Porque yo necesito estos planes que tengo acá, después necesito replicarlos en el resto de Centroamérica. O sea, que te mucho, sentí que está en A. No me va a ajustar el tiempo, no me va a ajustar mi vida para hacer todo lo que quiero hacer. Pero sí tengo varios claves y de bueno. hecho, como mi memoria es un poquito corta, traje mi teléfono por... Porque he visto tus otras entrevistas y sé que al final haces maravilloso. Esa, esa pregunta. Maravilloso. Y aquí maravilloso. tengo mi teléfono. Por supuesto. No es una no es una clave sino que son. Pero qué maravilloso. Son esto. varias, verdad. Y te voy a decir así rapidito una. La línea más corta entre dos puntos es la línea recta. En recta. el sentido común tú Sí, okay, Recta. El que anda así fracasa. Dos. Mejor fracasar por querer triunfar. Que nunca triunfar por miedo a fracasar. Qué maravilla. No hay que tener miedo. Esto lo encontré y lo vi hace 35 años en el escritorio cuando Camilo Atala era oficial de crédito en BAMER, antes de que fuera BAC. Ahí lo tenía abajo de, del, del, del vidrio y ahí lo leí y ahí se me quedó. Sé un generador de trabajo y no un buscador de empleo. Qué Ese chip. Hay que cambiárselo a la gente desde el colegio, en las universidades, ser ¿Sí? un generador de trabajo Extraordinario. y no un generador, un buscador, buscador de empleo. empleo. Buscar la excelencia. Jesús era excelente en todo. Nosotros tenemos que ser igual, ser excelentes en todo. Informarse diariamente y blindarse de lo negativo. Tenés que estar informado. No puedes tomar decisiones no si es no hecho. estás informado innovar, hacer las cosas mejor, hacer las cosas diferentes que los demás. ¿Ok? Piensan grande, inicia bien chiquito. No podíamos tener un programa tan especial como este sin dedicarle un espacio a quien lo hace especial. Y quien lo hace especial es cada uno de los miembros de nuestro equipo técnico que superan dificultades, obstáculos, vicisitudes. Para que sea posible. Ellos son los enlabones de la cadena. Ellos son las rueditas dentadas del reloj. Y qué mejor que escuchar de viva voz de ellos las experiencias que han tenido a lo largo de todos estos programas, hasta este, que es nuestro episodio 100, nuestro programa 100 conmemorativo. Escuchemos. Soy Amílcar Almendares. Me siento muy alegre y feliz poder ser parte del elenco de esta producción en este programa La clave del éxito. En ella hemos podido comprender y entender muchos sueños y sobre todo experiencia de cada una de aquellas personas que han venido aquí. Ser parte de esta producción y estar detrás de las cámaras nos hacen sentir la alegría para poder llegar hasta sus hogares, la dicha de poder comprender y entender el significado de un éxito en cada ser humano. Mi nombre es Jennifer Bonía, y lo que más me gusta de la clave del éxito es darme cuenta de que si uno trabaja por algo y se firma un objetivo, puede llegar a tener éxito, pero todo siempre dependiendo del esmero y del ímpetu que uno le pueda poner a su meta y dar ese gran paso y poder decir: encontré la clave del éxito. Eh, es un placer, me siento muy feliz de poder formar parte de estos 100 programas. Bueno, mi nombre es Ernest Fandino, soy el director de cámara de este gran programa. Eh, me honra ser parte de este gran equipo en estos 100 programas. Eh, bueno, creo que lo que yo he aprendido en tantos programas ha sido de que no hay límites eh, para lo que uno quiere lograr en esta vida. Y realmente muchos de nuestros participantes, de nuestros invitados, eh, lo han logrado con éxito. En su vida, y realmente me emociona mucho ser parte y aprender de ellos y de sus errores. Hola, soy Josué Andradez, eh, feliz agradecido con estos 100 programas de, de La Clave del Éxito. Los invito a que sigan viendo este tipo de programas para, para darse cuenta del talento y de cómo, cómo se esfuerza la gente para cumplir su sueño. Todos somos capaces de poder llegar mucho más allá de lo que realmente podemos llegar a creer o, o pensar. Eh, el éxito está en nuestras manos y sé que el éxito va a estar siempre en manos de todos, en cuestión de actitud y perseverancia. En para TV Educativa estamos sumamente felices y complacidos de haber llegado a 100 programas. 3.000 minutos de aprendizaje con hondureños y hondureñas que tienen un mensaje valioso. Desde el área técnica y el área de producción nos encontramos felices y queremos compartir esta alegría con todos ustedes. ¡Felicidades! No creo que pudimos haber tenido mejor manera de celebrar estos 100 programas que con lo que hemos hecho hoy. Y es así como nos despedimos, pero nos despedimos con un compromiso. Nos despedimos con un compromiso de que los próximos programas van a ser mejores, que esta nueva temporada va a ser mejor que la anterior, que de hecho lo mejor está por venir. Y que con la ayuda de Dios Padre estamos crudos. Todavía estamos comenzando. Gracias por permitirnos llegar a donde usted nos recibe. Gracias a esa audiencia que ha estado con nosotros todos estos programas. Los esperamos la próxima semana.